un colega, él es periodista político, columnista de A24.com, trabaja además para M Radio del Plata, trabajó en La Nación hasta muchos años, desde el 88 al 2019, y preside una cosa muy interesante. Mariano, de él se trata, ahora les digo con apellido y todo, preside el Movimiento por los Valores de la Argentina. Es un grupo creciente de ciudadanos que quieren brindarle o darle un apoyo al país desde la recuperación de los valores fundamentales que hicieron grande a la nación. El número uno es el trabajo en medio de esta situación. Estamos hablando del colega Mariano Obarrio. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Hola María Herminia, ¿cómo te va? Bien, un placer en saludarte. Qué bárbaro, porque, bueno, por supuesto, no podía hablar con vos si no te investigaba en el mejor de los sentidos un poquito. Y así qué bueno es. Este movimiento por los valores de la Argentina. La verdad, no lo tenía registrado. Bueno, me alegra muchísimo que lo descubras y que... Y que además lo rescates y lo pongas en valor, ¿no? Uh-huh. El movimiento es un movimiento que se creó hace 2 años con un grupo de ciudadanos que estamos interesados en recuperar los valores en general, porque creemos que la Argentina tiene una crisis de valores y esto uh-huh. incluso está a la vista en el día de hoy, ¿no? Uh-huh. No solamente con el gobierno de Cristina, de Alberto Fernández, de Macri, y ahora de Milei, sí, claro. En donde supuestamente se rescatan, se realzan valores, pero también a veces esos valores están en contradicción con las cosas que se hacen, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente el valor que nosotros queremos enarbolar como punta de lanza es la cultura del trabajo. Claro. Hoy vemos que muchas empresas y pymes que quisieran emplear gente, agrandar sus proyectos, no encuentran en el mercado laboral gente capacitada desde lo técnico, pero también desde lo actitudinal, desde uh-huh. los valores, justamente. Uh-huh. Los valores se hacen al trabajo, como el compromiso, el presentismo, la puntualidad, el respeto a la autoridad, el saber trabajar en equipo, la uh-huh. disciplina para trabajar, el apego al trabajo. Eso está muy, pero muy en crisis, claro, en Argentina. Claro, hay mucha claro. gente que, por ejemplo, consigue un trabajo y después tiene problemas con sus autoridades uh-huh. porque no sabe discutir sobre determinado proceso del trabajo uh-huh. o tiene ausentismo o impuntualidad claro. O falta mucho uh-huh. y no tiene o no tiene disciplina, no se sabe manejar con los compañeros. Hay muchas problemas y muchos obstáculos que se le generan a un joven, y a veces uh-huh. no tan joven, para sostener el trabajo, si es que lo consigue, ¿no? Claro. Y muchas veces no lo consiguen justamente porque en la propia entrevista el empleador se da cuenta, este tipo no tiene el compromiso claro. laboral suficiente. No claro. se sabe dirigir hacia una persona, hacia un empleador. Le habla como si fuera su hermano, su familiar o su amigo, sí, y no se sabe andar en una postura de respeto, uh-huh. de autoridad, uh-huh. de relación laboral, ¿no? Fíjate, Mariano, perdón, ¿no? Pero fíjate que viene, lamentablemente, cuando la decadencia no le ataca a Marcos, a María, a Mariano, la decadencia es para todo. Cuando un país entra en decadencia, entra para todo. Y en el tema educativo, el hecho de que muchos padres han ido contrarios en sus de lo que supimos conocer nosotros. Yo no estoy diciendo que lo nuestro fue mejor, ¿eh? No, nunca para mí el pasado es mejor, simplemente son situaciones. Ahora, vos llegabas como yo a casa y si decías y protestabas contra una maestra, un profesor, no encontrabas anuencia en eso. En todo caso, si los padres creían que era una situación compleja, por su parte lo hablaban ellos, pero no haciéndose eco de uno. Y me parece que eso después se va desarrollando también en esto que vos planteás, ¿no? Exacto, claro. Hoy muchas veces los docentes son atacados por los padres. ¿Y sí? Porque sencillamente quieren hacerle un favor al niño o al joven
al que están educando para que sea más puntual o para que estudie más. Entonces va el padre y ataca al docente o lo insulta o se generan situaciones de tensión o el propio alumno que le falta el respeto y el docente no tiene herramientas para ejercer la autoridad. Entonces, y la autoridad queda entendida, no es esto sí, autoritarismo. Sí. La autoridad, en el término sano de la palabra, es justamente el que enseña a ser autor al que está aprendiendo, ¿no? Todo en la vida. Entonces, acá hay una crisis en la educación, por un lado, hay mucha gente que no termina siquiera la educación secundaria, y menos una terciaria. Entonces ya esto está pasando hace muchos años y hay gente que ya tiene 40, 45, 50 años, que ya vivió esto y ya pasó por esta situación de crisis educativa y quizás hoy tiene trabajos muy precarios. Claro. Entonces vive de un plan social, de una changa, de un trabajo muy precario, y cuando se le presenta, si es que lo busca y si es que se le presenta algún trabajo formal, bueno, no sabe aprovecharlo o no puede aprovecharlo. Claro, hoy si vinieran 40.000 millones de dólares de inversiones a la Argentina, supongamos que Milei lo logra, cuando vayan al mercado laboral no van a encontrar la gente para poder incorporar, salvo mucha gente que a lo mejor está desocupada y tuvo experiencias laborales previas, pero entre la gente que está desocupada, que vive de un plan social, hay muy pocos que pueden insertarse en un trabajo formal. Claro. Pero contados con los dedos de la mano, en porcentaje, ¿no? Ahora, un 5, un 7, un 8%, no más que eso. Entonces lo que hay que hacer es hacer un gran plan de capacitación actitudinal y técnico, según la demanda, que tenga la producción en la Argentina, ¿no? Es decir, vamos a producir energía, bueno, vamos a producir minería, vamos a producir alimentos. ¿Cuáles son los oficios que se van a necesitar? ¿Cuántos? Y en base a eso, adecuar el sistema educativo de formación laboral, generar un sistema con lo que ya existe, adecuándolo, como ha hecho Alemania, que adecúa permanentemente su sistema de educación a la demanda que tienen las empresas, porque la demanda va cambiando con la tecnología, con los distintos modelos de producción y demás, y las escuelas de educación laboral también van cambiando de acuerdo a esa demanda. Y estamos ante un hecho complicado, que es la presencia de la IA, ¿no?, de la inteligencia artificial. ¿La presencia, perdón? De la inteligencia artificial, que eso también es un elemento que atenta contra los trabajos más precarios. La tecnología siempre va a ser un desafío para encontrar trabajos nuevos. El secreto está en cómo poder identificar los nuevos oficios que nos impone la tecnología para que los nuevos trabajadores, los que van naciendo, nuestros hijos, nuestros sobrinos y nietos, vayan encontrando esas nuevas demandas, ¿no? Es posible que hoy una automotriz se haga con muchos robots, pero bueno, hay alguien que tiene que fabricar los robots. Claro. Entonces, seguramente, a lo mejor alguien que los tiene que arreglar, alguien que tiene que hacer el mantenimiento. Tiene que estar sobre la mesa y en base a la demanda que vayamos teniendo, y que hoy todavía en la Argentina tenemos muchísima demanda de trabajo intensivo y de trabajo manual. Hay muchísima demanda posible. Hablo con muchas empresas pymes que te dicen, si a nosotros nos mejoran las condiciones laborales, estamos en condiciones de como pymes, ¿no? Como como sector pyme, de emplear, de incorporar 2,5 millones de puestos de trabajo en un año. Esto dice, por ejemplo, el Movimiento Nacional Pyme, que dirige Alejandro Stani, que es el dueño de Inca. Y adentro de ese movimiento, por ejemplo, está San Ignacio, que está en Santa Fe, que es una láctea importantísima. Claro que sí, Arusco. Un dulce leche muy rico. Dulce leche de San Ignacio son riquísimos. Los quesos azules, los quesos... También, exporta. Y bueno, es una empresa
también que, por ejemplo, capacita a sus trabajadores. Claro. Entonces, lo que dicen todos es necesitamos que venga gente con capacidad, con cualidades blandas, se llaman, uh-huh. son las habilidades actitudinales, y nosotros les enseñamos. Pero también hay escuelas de formación laboral en todo el país. Sí, claro. No hace falta crear nada nuevo, hace falta interrelacionarlo, integrarlo, y impulsar con muchísima fuerza desde un gobierno o desde la sociedad civil, nosotros lo estamos haciendo desde la sociedad civil, impulsar a que aquellos que hoy cobran planes sociales puedan insertarse en estas escuelas con una visión de futuro según sus habilidades o según sus vocaciones, ¿no? Claro. Que un un joven de 18, 19 años diga, yo quiero trabajar en la minería. Bueno, que nosotros podamos ofrecerle la capacitación, orientarlo, que esa capacitación redunde en una vinculación laboral y que ese joven tenga trabajo en la minería. Por ahí hasta puede ser un joven del conurbano bonaerense que decida vivirse a Jujuy. Uh-huh. Y también hay que apostar a la remigración, ¿no? A la redistribución poblacional. Así es, así es. Porque la Argentina uh-huh. necesita poblar el interior con producción, con riqueza, con creación de riqueza y con creación de futuro. Hace poco, bueno, en estos días, hay un chico jujeño que se conectó con nosotros hace ya algunos meses y conseguimos que un empresario, también de Jujuy, está relacionado con la cadena de la minería, se interese por contratarlo. Van a hablar en los próximos días, hay una firme decisión de este empresario de contratarlo. Yo le di los consejos actitudinales, mirá, tenés que hacer esto, lo otro, no faltar, mostrarte siempre dispuesto, tener presentismo, puntualidad, todo lo que uno puede aconsejarle a un joven, ¿no? No desaproveches esta oportunidad porque puede ser la que después te redunde en otros trabajos. Claro. Y entonces, van a conversar en los próximos días. Mira qué bueno. Pero hay muchísimo trabajo. Sí. Y se necesita mucho de ese nexo, de ese medio, ¿no? De contacto, de relaciones, el mundo en que estamos viviendo. Mariano, esto es fantástico. Ojalá esto replique también en el interior del país. Ahora, también quería consultarte, porque te vi muy, muy activo en la defensa de los medios en general. Públicos del Estado, en el no cierre, bueno, si es necesario adecuarlos como este trabajo que están haciendo a las nuevas necesidades, pero una cosa es adecuarlos y otra cosa es cerrarlos o venderlos, ¿no? Sí, absolutamente. Yo estoy totalmente en desacuerdo con el proyecto de ley ómnibus del presidente Javier Milei, no en todo el proyecto, porque tiene 664 artículos, y hay cosas en las que uno puede estar de acuerdo, pero hay muchos temas en donde uno ve grandes falencias, ¿no? Por ejemplo, sujetar a privatización a 41 empresas del Estado. Es verdad que algunas empresas podrían ser privatizadas, hay que analizarlo, pero hay otras que son estratégicas, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué privatizar YPF si gana miles de millones de dólares por año? O el Banco Nación, que también gana miles de millones de pesos por año. Y no son pocos miles, son muchos, y además puede ser un respaldo para la política económica, para la política productiva y para la creación de trabajo, que es la que estábamos hablando antes. Y también los medios de comunicación. Los medios de comunicación del Estado no son un gasto, inútil por parte del Estado. Los medios de comunicación, primero, son medios que hacen a todo a toda la comunidad periodística y de comunicación y como tales tienen un lugar para poder manifestar sus informaciones, para tener la libertad de expresión que tenemos todos los periodistas o que tenemos que tener todos los periodistas, el derecho a la información de los ciudadanos, porque los ciudadanos también tienen derechos a la información y no se les pueden conculcar esos derechos. No solamente hay que pensar en el periodista, sino en el que recibe la información, y hay mucha gente que escucha Radio Nacional, mucha gente que
mira la TV pública en todo el país, en cada rincón del país. Uh-huh. ¿Sí? Perdón, Mariano, perdón, para muchos y cada vez más que no tienen acceso a una televisión por cable o lo que sea, es lo único que tienen, ¿eh? Claro, exactamente. Por eso te digo, es estratégico desde el punto de vista de las necesidades de comunicación de un Estado, más allá del gobierno que esté de turno, ¿no? Sí. Pero un Estado tiene que tener medidas de comunicación para llevar la comunicación necesaria a todo el país. Y TELAM es una agencia de noticias que abastece de información a todos los medios del país. Claro. Hasta los medios más chicos del rincón más chico de la República Argentina puede acceder a la información de TELAM. Uh-huh. Ahora, que hay que reconvertirlos, no me cabe ninguna duda. Hay que quitarles el sesgo quizás, digamos, ideológico que han podido adquirir durante los últimos años. Me parece perfecto. Tienen que ser medios desideologizados, medios que sean del Estado y no de un gobierno. Y generar, digamos, una profesionalización de la comunicación y una integración entre los medios del Estado, entre la TV pública, la Radio Nacional, la agencia de noticias TELAM, y todo podría estar, por ejemplo, agrupado en un mismo edificio, en una gran cadena de medios públicos, que perfectamente podría estar donde hoy está la TV pública, que tiene de sobreespacio a ese lugar. Yo estuve recorriendo por amigos comunes que tenemos en las instalaciones, están ocupadas en un 25% solamente para la TV pública. Todo el 75% son depósitos, son viejos estudios de la vieja TC, ¿te acordás? De la sí, TC? Claro, cómo no. Viejos depósitos de estudios en donde se hacían la noticia rebelde, aquellos grandes programas que tenía ATC en aquel entonces, y que hoy tienen Badía, depósitos, todo eso se puede reconvertir. Claro. Y puedes reducir, por ejemplo, los inmuebles, puedes alquilar inmuebles, puedes ganar dinero haciendo una buena reconversión y transformarlos en una gran BBC o en una gran radio y televisión española. Mira, te cuento, por ejemplo, de la nuestra, la que yo estoy hasta hoy, porque como no hay autoridades, los contratos en la Radio Nacional, yo pago un espacio, son anuales, y como no tengo con quién conversar, hasta aquí llegué. Ahora, te digo una cosa, esta radio está bellísima, no solo tecnológicamente, sino que además tiene un auditorio que podría ser utilizado, pero en infinidad de situaciones, impecable, prolijo. Es decir, es solo encontrarle la vuelta. ¿Vos te referís al edificio de Maipú? No, el que está acá en Rosario, en calle Córdoba. En Rosario. Sí, claro, sí, del que yo te estoy llamando ahora, ¿no? Exacto. Yo no conozco el de Buenos Aires, pero este, por ejemplo, estaría absolutamente apto para otro tipo de situaciones a través del auditorio, por ejemplo, ¿no? Pero claro, hay que poner los medios públicos al servicio de la gente, al servicio de las organizaciones civiles, de toda la gente que necesite, por ejemplo, utilizar ese auditorio para fines que tengan que ver con los intereses estratégicos de la nación. De charlas, de conferencias, de gente que se exprese a través de la cultura. Es amplísimo. Lo que yo creo, ¿sabes qué, Mariano? Con todo respeto, creo que hay una gran ignorancia sobre tanta imaginación, además, prejuicio. Sí, todo junto. Claro, exactamente. Sí, preconceptos, claro, como son todos kirchneristas, que además es mentira. Yo conozco muchos periodistas de la TV pública que no son kirchneristas. Sí, claro. Bueno, que han tenido que, pero además, por ejemplo, mirá, te digo una cosa. Yo este programa, que hace muchos años lo hacía en LT3, llegué este año acá, jamás, yo siempre tengo una teoría, que sale todo aquel que pueda y quiere. Yo llamo a todo el mundo.
Y nunca jamás tuve, pero la más mínima ni sugerencia. Es decir, yo creo que hay también un gran preconcepto en algunos medios públicos. Sí. Bueno, sí, por supuesto, había programas muy militantes, como los hay en La Nación Más, para dar con nombre y apellido, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, absolutamente. Me parece que no se puede poner todo en la misma bolsa, Mariano. Exacto. Yo creo que hay que reconvertir, creo que hay que generar una profesionalización de la comunicación. Uh-huh. Se pueden hacer grandes noticieros que incluso puedan ser vendidos al exterior, colocados en los canales de cable del exterior para mostrar a la Argentina, uh-huh. Generar contenidos digitales, contenidos audiovisuales, todo tipo de contenidos que puedan ser beneficiosos para la Argentina. A través de los medios públicos podremos mostrar la Argentina al mundo. Hoy el mundo está totalmente digitalizado, uh-huh. informatizado. Podemos generar con los medios públicos una enorme cadena de comunicación que muestre a la Argentina al mundo para que el mundo uh-huh. venga a comprar, venga a hacer turismo, para que se pueda generar muchísimo más valor agregado en la Argentina, y con más trabajo, más información, más pluralismo, más independencia, uh-huh. Y que sean realmente independientes los medios. Así es, así es. Independientes del gobierno. Claro, ¿no? Claro. Pero que sean, que permanezcan en el Estado. ¿Sabes la cantidad de tecnología que tienen los medios públicos? Que la vas a dilapidar, te vas a desprender de eso. No. Es un mal gasto, un pésimo gasto, en todo caso si se mira desde ese lugar. Mariano, te agradezco infinitamente por ambas cosas, por contarnos sobre ese proyecto del Movimiento por los Valores de la Argentina, ojalá replique en el interior, y bueno, y uh-huh. por esta mirada tan interesante sobre lo por hacer en los medios públicos. Así que Yo te propongo una cosa muy... Sí. Me decías que hay un lindo auditorio ahí, sí, en Radio Nacional. Sí. Ahí se podría hacer, por ejemplo, algo que puede beneficiar a muchos: una gran reunión del Movimiento por los Valores con empresarios pymes. Mira. Y con ONGs que, sí, que capaciten, y escuelas de oficios que capaciten. Sería fantástico. En Santa Fe, sería en Rosario. Fantástico. Claro que vincular sí. a, uh-huh. a empresas con ONGs, ¿no? Uh-huh. Es decir, hacer ese trabajo de vinculación. Por ejemplo, se me ocurre como sería idea. Fantástico. Ojalá quien venga a dirigir esto lo pueda entender así. Un beso enorme, Mariano, y gracias. Beso enorme. Buen año. Gracias por llamar. A vos, Mariano Obarrio.